Gracias. ¡Valentina! ¡Señorita Villalba! ¡Patrona! ¡Valentina! ¡Ayuda! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! ¡Estás rodeado, Rosendo! ¡Será mejor que te entregues! ¡José Miguel! ¡Cállese! ¡José Miguel! ¡Calle, le digo! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡José Miguel! Yo conozco este lugar, Rosendo, y te voy a encontrar. ¡Más vale que la sueltes! Sabino es el único que conoce este sitio. Hay alguien más que lo conoce. Pero ni así me van a encontrar. Primero, se van a tropezar con la muerte. Quedar conmigo. Ya se van a cansar de buscar. Y en cuanto el primer cretino caiga en uno de los respiraderos de la mina, van a dejar de fastidiar. Avisa cuando le gane el hambre. Oh, Teresa, me quedé dormida. ¿Mi hijo ya se fue de viaje? No. Menos mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? José Miguel no está. Horacio vino en la madrugada a avisarle que raptaron a Valentina. Tal como usted se imagina, señora, fue Rosendo quien se la robó. Yo sé que su sorpresa no es por la suerte que correrá mi prima, sino por saber que su examante se la llevó. También sé que usted daría cualquier cosa por estar en el lugar de Valentina. No se oye nada. Parece que ya se fueron. Ya deje de mirarme de ese modo. No soporto que me mire con tanta frialdad. Daría mi sangre con tal de que sus rechulos ojos me vieran con amor. No era mi intención golpearla. Lo que pasa es que no tolero la traición. Por favor, perdóneme. Entienda, de aquí no va a poder escapar. De aquí vamos a salir usted y yo, pero juntos. O nos pudrimos juntos aquí. No yo, ni el perfumado, ni nadie. La va a poder sacar de aquí. Solo yo. Solo escucho su corazón y el mío. No hay nada tan excitante como el peligro. Yo me la quería ganar a la buena. De verdad. No la quería forzar. Pero pues usted me obligó a hacerlo. No.
sabe lo que es. Amada por un hombre de verdad. Su piel es tan suave. Rosendo Gavilán. Usted no es un hombre de conquistas baratas. Demuéstrame que usted es un hombre de verdad. Conquistándome como lo que soy. Una dama. Señorita, yo... ¿Cómo quiere conquistarme si solo conozco el lado oscuro de su alma? Yo quise halagarla. Le mandé regalos, flores. Es que una mujer como yo no se le conquista haciendo alardes de riqueza. Yo soy la dueña. Valentina. Yo sería capaz de besar el piso por donde usted camina. Yo la amo. Le juro que nunca he querido hacerle daño. ¿Alguna vez ha domado una yegua fina a la primera? Haré lo que sea para conquistar su amor. Para amar a un hombre yo necesito admirarlo. ¡No! Usted me quiere envolver con toda su palabrería. Usted nomás me quiere marear con el cuento de que la conquiste. No, José, no. Tú forzaste el destino. Acabas de decir que de aquí saldremos vivos. Vivos o muertos, pero juntos. Medita lo que hemos hablado. El amor es como la vida misma. ¿Un albur? Hay que apostar para saber si ganas o pierdes. Voy a vigilar lo que hacen los idiotas estos de allá afuera. La voy a dejar sin mordaza. Ay, de usted si intenta algo. Voy a apostar, está bueno. Pero el riesgo lo vamos a correr todos. ¿Y sabe qué? La prefiero muerta que en brazos de otro. Gracias, Benita. Aunque Rosendo me lleve lejos. Ya encontraré la forma de escapar. Vino. Sigan buscando bola de imbéciles. Sigan buscando a la dueña hasta que se cansen. Que nunca la van a encontrar. Necesito ser fuerte y aguantar hasta que me encuentren. Yo sé que me encontrarán. Tengo que pensar en cosas positivas y llenar mi mente con bonitos recuerdos. José Miguel, mi amor,
Ven por mí. No tardes, mi cielo. Mi amor, no tardes. Estamos perdiendo un tiempo precioso aquí sentados. No será por mi culpa. En la mañana tú decidiste salir al garete sin permitirnos planear bien la búsqueda. Y lo que parece es que tú no quisiste acercarte a los tiros de la mina porque te interesa más tu vida que la de Valentina. ¡Ya estuvo bien! ¡Tú a mí no me dices cobarde! Pues demuestra que no lo eres. ¡Te lo demuestro! ¡Bueno, ya estuvo! ¡Ya bájale, hombre! ¿Por qué tienen que andar peleando todo el tiempo? José Miguel, ya estuvo bien de enemistades y agresiones. Hemos tenido una jornada larga. Todos estamos como polvorín por no encontrar a la señorita Villalba. Pero debemos apaciguarnos. Y ahora que comenzó la gente a cansarse y nos quedamos solos para la búsqueda, tenemos que estar más unidos. Tienes razón, Sabino. Tú y yo tenemos un enemigo en común. Se llama Rosendo Gavilán. Así que por mí se acabó la bronca. Está bien. Hay que recordar que lo más importante es Valentina. ¡Agarren sus pertrechos! Y en nombre sea de Dios, que ahora sí encontremos a Valentina Villalba. ¿Y qué novedades me tienes, Evelio? Rosendo, ya todo el estado está al tanto de lo que hiciste. Te robaste una joya muy preciada. Yo nada más me conformo con lo mejor. Y ahora lo nuestro. Tú tienes el poder notarial para seguir administrando la procesadora. Te la encargo mucho y también mis tierras. Voy a estar ausente un largo tiempo, pero cuando regrese, quiero que me entregues buenas cuentas de mis bienes. Descuida. Tú sabes que contigo mi lealtad está a toda prueba. Mucho el dinero que está en juego. Y la cochina ambición es canija. Pues, tú y yo hicimos un trato. Y yo respeto mis tratos. Espero que tú también cumplas con los tuyos, ¿no? Con esto vas a tener suficiente hasta la próxima. Cuéntalos. Faltaba más. Yo confío en ti. Necesito que me consigas una camioneta con placas de otro estado. En cosa de un par de días, me voy a poder largar con mi mujer. ¿Y si las cosas no salen según tus planes? Ay, ¿por qué no? Todo está calculado muy bien. Ni una jauría de perros podrá seguirnos el rastro. Porque cuando rateé a la dueña, entré por el túnel inundado y ni el mejor sabueso podrá descubrir mi guarida. Lo único que podrá encontrar José Miguel Montesinos será mirarle la cara a la muerte. ¡Rosendo Gavilán! ¡Vamos a encontrarte! ¡Devuélvenos a Valentina! ¡Señorita Valentina! ¡Venimos por usted! ¡Queremos a Valentina! ¡Rosendo! ¡Te voy a